Hola. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo están? Hola, déjame decir que Gaming Lips, hola, Arit, ¿cómo se llama? Arit, hola vecino, hola, hola, Angie Pastor, hola, hola, buenas noches, Aguilar Lino, saludos, ¿cómo se llama tu colonia? Fuego Nuevo, se llama Alpita la Bella, vamos aquí. Ya andamos aquí, ya le están dando mucho amor a la pantalla. Muchas gracias por estar aquí. Qué bueno que se están, pues que se están uniendo, se están congregando aquí. Cero de la Estrella Jalpita, sí, gracias Angie. ¿Ustedes de dónde son? ¿De dónde nos están viendo? ¿De dónde se ubican? Ya quedamos que esto va a ser cada sábado en punto de las 10:30 de la noche. La temática de pues de esta emisión, pues es realmente más bien escucharlos a ustedes, qué es lo que pasan las cosas con ustedes en su colonia, en su cuarto, en su calle, en el panteón o algo, en su trabajo, de esas cosas que muchas veces no llegan a, pues, que no llegan a un radio fuerte, a un radio así que los queda escuchar. Pero queremos escuchar qué es lo que le pasa, qué es lo que los mueve cuando van caminando, cuando sienten que les avientan canicas desde en el quinto piso y ya el quinto piso ya no hay más para más allá. O sienten esa presencia de que lo está siguiendo, que alguien los está observando, o que alguien está ahí con ustedes, pero realmente no saben cómo describir las cosas. Y esto es lo que pasó y fue como se dio aquí lo de aquellas luces por Urbana Radio, la radio de todos. Yo soy Jules, el vaquero mayor, y soy su anfitrión, como cada sábado, punto de las 10:30 de la noche. Voy a estar aquí, pues, tratando de conectar con algunos de ustedes para que, pues, nos puedan contar sus historias de qué es lo que les mueve cuando están solos, o qué es lo que les aterra cuando están solos, o qué han vivido cuando ustedes van caminando y dicen, ¿sientes eso? ¿Sientes que algo se movió? ¿Sientes que alguien pasó? O en su trabajo, como me pasa a mí. Arit, soy de Fuego Nuevo, igual en el Cerro de la Estrella. Pues muy bien, estamos aquí. Cerrito de la Estrella, Morelia, Michoacán. Saludos a la gente de Morelia, Michoacán. Muchísimas gracias, gracias de estar aquí, pues, conectándose, ¿no? 200 son personas bastante buenas. Vamos a tratar de que sean más. Hola, yo vivo en el mando. Claudia, Claudia, sí, es Claudia. Claudia 400, te voy a decir. Claudia. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Saludos, muchas bendiciones también. Felicita, ha empezado a seguir. Arita ha empezado a seguir. Gracias, gracias, se ha unido muy bien. Yo en el Cerro de la Estrella. Claudia López, saludos a la gente bella de Cerro de la Estrella. Felicita Ortiz, Ciudad de México, Cerro de la Estrella. Jalpita la Bella. Bro, úneme, tengo que contarles algo. Ya tienes un relato, mi estimado queridísimo José Cruz. Ok, vamos a las que dicen. No, 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 para nada. Aquí cariñosas son las manos. Tengo muchos, ok. Vamos a empezar primero con José Cruz. Recuerden, que esto es con todo respeto, vamos a respetar todas las opiniones de cada una de las personas que den su punto de vista, que quieran compartir una historia con nosotros, todo con la medida con el respeto que se merece cada uno de ustedes y obviamente pues también con la gente que nos sigan escuchando. Este contenido se va a seguir usando en Urbana Radio, en el canal de YouTube. Ojalá y también nos puedan apoyar allá dejando su like y su suscripción. Entonces, creo que por ahí José Cruz Fuentes quiere platicarnos algo. Ok, José, estamos así. Felicita Ortiz, tengo una tía que vive en San Juan Jalpa en la unidad, antes que era la última. Bro, no me dejo ir. A ver, vamos a ver. Ay, güey. Vamos a ver. Ahí está, José.
Saludos a Miriam, saludos desde Chicago, Illinois. Ah, saludos, saludos, se ha unido. Ya te la mandé, es de José Cruz. A ver, vamos a ver. Espérame tantito. Ahora espérame, espérame. Pues no soy yo, déjame decirte. Administrar. Déjame ver aquí. Comentar. Espérame. Ahí está. José Cruz. ¿Qué crees que sí tienes la invitación? Pero no. A ver, salte del live y vuelve a entrar. Cholula, Puebla. Saludos a la gente de Cholula, Puebla. No soy yo, José, mi estimado José. Sí tengo la opción de que sí me tengo. Pero no me deja. A ver si hace el intento. ¿Ese tipo de eventos ha venido en aumento en las últimas semanas o es mi idea? Ha venido en aumento. Totalmente de acuerdo contigo. Gracias a Mafi por ahí, Mafi Ibarra también que anda por ahí. Manifiéstate, me llamo Bon. Ah, mira, estoy en las dos calles de ti. Me llamo Bon y Bon, Iván, ¿o cómo? Ah. A ver, ya llegó José. A ver. Hola. A ver, vamos a ver. José. Ahí te va otra vez. Ahí está. Te debe haber llegado, mi estimado José. Hola, buenas noches. Angélica Díaz. Me voy a parar tantito porque me estoy torciendo y esto ya se está poniendo interesante. Hola, buenas noches, Urbana Radio. No me deja. No, bro, no soy yo. A ver, alguien de ahí, Angie de Pastor, te voy a mandar una solicitud, a ver si entra. A ver, Angie, si me la puedes aceptar, nada más de pura prueba. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás recién? Connie. Sí, Angie Pastor está con... Mira, bro, no te manejo. Hola, sí, Angie, ¿cómo estás? Puede. Sí, se puede. Yo creo que eres tú, José, porque Angie sí ya la dejó de volada y fue el mismo procedimiento que hice contigo. No sé si tengas que reiniciar o actualizar la aplicación, no sé, pero sí está, ahí está, ¿verdad, Angie? ¿Sí me escuchas perfectamente? Hola, hola. ¿Se me escuchan? Sí, sí se oye. Ok, ¿qué nos vas a contar, Angie, de paso, ya que estás conectada? No, se me fueron ahorita las ideas. Que no nada más era para probar que sí servía conectarse. Plan con maña, a la... plan con maña. Aquí se hace plan con maña, ni modo. Ya estás adentro y vamos a platicar, a ver. Viejo, qué historia de terror te sabes. Sin miedo al éxito, dijeran por ahí. Bien aplicada, ay, ¿verdad? No, eso no se vale, es trampa. Bueno, va, si quieres desconéctate y vamos. Sí, ¿mande? No, ahora que te platique una historia, nada de que sí, plan con maña. No. Ahí tengo apoyo de aquel lado allí. ¿Estás conmigo o no sí. estás conmigo? No. Ahí está, somos dos contra uno. No, ahora que te platique la historia. Pero mi esposo es el que más se sabe. A ver, no, ya, tu esposo te está diciendo, lo tengo de mi lado. Sí, ahora, no, ya. ¿Para qué hablan? Venga, Angie, con todo. Te escuchamos y hay 155 personas que te están escuchando. Ah, ay, no, eso no se va, amigo, ¿ya ves? Ay, sí, a ver. Y así me apagaron las ideas, a ver. Pues eso que me ha pasado mucho de que a mí me tengo la maña de, bueno, no es maña, no sé ni qué sea. Siempre me he despertado a las 3 de la mañana, siempre.
desde que tengo uso de razón, siempre me ha despertado a las 3 de la mañana, me da muchísima sed. Y hay veces que oigo que me gritan en la calle por mi nombre, y hay veces que he escuchado que es la voz de mi mamá, de mi papá, hasta de mi cuñado he escuchado la voz, y tenía la maña de asomarme a la ventana hasta que me dijeron que ya no me asomara porque, pues, que según me podía llevar y que era un alma o la muerte, y que no me asomara. Entonces de ahí se me quitó la maña, pero me sigue sucediendo. ¿Cómo es que escucha? Bueno, a ver, no, quiero entrar en contexto. ¿Tus papás todavía viven? Sí, gracias a Dios todavía los tengo con vida. ¿Y viven cerca de ti? Mi mamá sí, a 4 calles, y mi papá vive hasta Ixtapaluca. Ok, ¿y sientes que te llama? Sí, o sea, se escucha claramente que me gritan por mi nombre. Entonces digo, ay, chis, a estas horas, y me he asomado y no hay nadie. Y no hay nadie. De hecho, aquí afuera en el patio de su humilde casa, luego se oye como que mueve el tanque de gas, o arriba en la azotea se oye como si cayera algo así muy fuerte, y se oyen pisadas, pero nos hemos asomado y no hay nada. No hay nada. ¿Y te despiertas a las 3 de la mañana? Sí. Ya de por sí, bueno, ya no duermo. Bueno, déjame platicar. Algo de lo que yo he leído aquí referente a lo de las 3 de la mañana es algo que no te quiero, no te sugestiones, te estoy platicando lo que yo he leído, no lo que yo he estudiado. Pues dicen que las 3 de la mañana es la hora de las brujas, es cuando se libera según las puertas, que se abren las puertas. Pero ese era yo cuando, no salgo. No, pero se abren las puertas del inframundo, o no sé. Pero dicen que sí, que se abren las puertas, y que obviamente que las almas, brujas andan penando, que hasta el mismo demonio. Y sí, es cierto, a mí me ha pasado y algo bien curioso. A un compañero de mi trabajo, un día estábamos como 5 personas ahí paradas, dialogando unas cosas de que se iban a implementar. Y voy a decir el nombre de este chico. Y agarró, estábamos todos platicando. Imagínate que estás en la salita de tu casa y estás platique y platique, echando el argüende, y te dicen, Angie. Y voltea, pero todos están en lo suyo, pero tú volteas que alguien te habló en ese momento. No sé si te ha pasado así, pero en ese momento que mi compañero... Sí, que le dijeron, resulta que nadie fue. Sí, y le dijeron, Yair. Y me volteó a ver a mí y le dije, ¿escuchaste eso? Y me dice, sí, ¿tú lo escuchaste? Le digo, sí, pero todos estábamos hablando y haz de cuenta que se nos hizo un nudo en la garganta. Y era de día, y es impresionante cuando te pasa y dices, ¿quién carajos me llamó por mi nombre? Y me lo susurró. Pero sí dicen que si te asomas, te puede jalar la bruja o te puede jalar el demonio que anda ahí penando. Entonces, sí te creo esa parte, y sí he leído algo que a las 3 de la mañana es cuando se mueve todas las cosas oscuras, toda la energía mala, o cuando a lo mejor también salen a hacer su trabajo, a hacer su chamba, porque al final de cuentas ellos también tienen que alimentarse de cierta energía que despide el ser humano, a lo mejor cuando duerme o cuando está en un trance, porque dicen que cuando uno se duerme anda en una zona astral, sí, y que de desprende hecho, su alma de su cuerpo. Que de hecho diario muere uno, ¿no? Que prácticamente el sueño es como una muerte pequeña, ¿no? Sí, y obviamente, de hecho, cuando no sé si les ha pasado a ustedes, a tu esposo, a ti, o a algún familiar, que sienten que te caes, que vas al vacío y sientes y das el salto, es que la mente en ese momento reacciona para que tú no caigas en ese sueño profundo. Para que te despiertes. Sí, eso ya lo había escuchado. Pero sí se siente bien feo eso de que dices tú de que te hablan por tu nombre y pues resulta que no fue nadie, ¿no? O que de repente escuchas, te digo, que en la azotea se oye como caen las pisadotas o como si alguien hubiera brincado y pues no hay nada. Totalmente, sí. Entonces, sí, es cuñada, muy... Mi cuñada dice que sí son brujas. Que dicen que ganan como que, bueno, que según esto son las leyendas urbanas, que cuando escuchas todas las pisadas es que se paran aquí y después saltan a otro edificio o saltan a otras, o te dedican a viendo aquí a quién se lleva. Que luego a veces alteran las situaciones para que obviamente se den, haya balazos, haya muertes o algún accidente, llega a pasar ese tipo de cosas. Mira, dice mi esposo que qué. Que son brujos, dice que cuando caen así, que oyes que caen así, que azotan, que dicen que es una bruja, pero que no te debes asomar.
Porque Pero mira, Angie se andaba asomando. Dicen que tardan una semana en irse. Fíjate que tienes, te doy la razón, ¿eh? Porque no sé si luego a veces uno está intranquilo en la propia casa y siente que camina. Y que le andan ahí las pisaditas corriendo. Yo estaba aquí con Sandra, salió. Y yo estaba, ¿sí?, aquí. Estaba aquí con mi hijo. Y estábamos viendo el Face. Y pues el perrito no estaba aquí, estaba allá en la sala. Y estaba acostado. Y estábamos así. Y de repente, chin, que nos avientan la caja. Y nos asomamos y no era nadie. Y el perrito hasta se espantó también. O sea, sí nos ha pasado que se avientan las cosas, están así. Fíjate que es curioso eso también, los animales, que lo que ven, fíjate todo lo que ven los animales o lo que sienten, que ellos mismos hasta de cierto modo a veces se quedan quietos o no quieren como intervenir, porque hay perros que sí ladran, ¿no? Y se avientan y le están ladre, ladre al vacío. Y no sé, tú no ves nada y el perro sigue ladrando. Pero muchos perros prefieren a quedarse quietos y no hacer nada. Imagínate la dimensidad que están viendo en ese momento, de la figura que están viendo en ese momento, que no les da el valor de ladrar. Y se siente, y hasta los perros luego sienten, y a veces se los ves achicopalados, los ves tristes, o los ves como que pues algo le pasó, algo vio, y no, los perros no reaccionan después también de una semana. Y es raro, que un perro se quede callado, o un gato no maúlle. Sí. Ya te estás durmiendo. Pero sí. Pero mira, ya agarramos sí. A Angie. Angie me decía que no quería hablar. Y mira, la agarramos sin querer. Y tú también, pues, nos estás dando un pequeño relatito ahí. Y pues los agradezco a ambos que me estén siguiendo. No, y que me estén dando. Pues ya, yo creo que bueno, la nos gusta el emisión. Programa. Bueno, pues. Ya viste, él bueno sabe muchas historias, dile que te cuente una. A ver, cuéntame una. ¿Cómo se llama tu esposo? Jovito. Jovito, a ver, pues échate una de una vez, ya que estás conectado. Fíjate, bueno, eso nos lo platicó mi tía, ella vive en pueblo. Y dice que siempre había un niño que siempre en las madrugadas, él salía en las noches y andaba en las madrugadas ahí en las calles, en los pueblitos. Te estoy hablando de hace 25 años, y ese muchacho lo conocemos porque cuando nosotros íbamos a Guerrero, porque es de Guerrero mi tía, íbamos a y jugábamos con ello, y luego nos decían que pues que no anduviéramos con él tan noche, porque pues ese niño pues, estaba acostumbrado a dar siempre en la calle, y ya pasó, y dice que ese día eran las 12 de la noche y había un levantamiento de cruz, y pues el chavito pues siguió pues siguió a la gente y se fueron al panteón, hicieron el levantamiento de cruz. Y ya venía de regreso. Y para entrar a la casa de mi, bueno, ahorita ya son calles, antes eran casi vereda. Y entrando el chavito, haz de cuenta que pasa por una capillita. Pero antes de pasar la capillita venía en la calle. Antes de cruzar la calle oía como unas pisadas. Y dice que pues el chavito volteaba y no veía nada. Y que ya más cruzando la calle, ya vio que venía un viejito con un bastón. Y pues dice que pues no le dio miedo, ¿no? Que siguió avanzando y se oían más cerca las pisadas, más cerca, más cerca. Y dice que cuando cruzó la capilla, porque hay una capilla ahí antes de llegar a la casa de mi tía, llegando a la capilla, dice que ya no oyó nada. Y ya siguió el chavito y entró en la vereda, ya de terracería, y empezó a ir así como se movían los árboles. Y el niño volteaba y pues no había nada. Y dice que cuando llegó a una vereda que había un cruce, volteó el chavito y le salió el viejito. Y que le dijo que lo llevaba a su casa, que por si andaba perdido. Y el niño pues se espantó y corrió. Y que lo iba siguiendo el viejito. Y que tocó, o sea, llegó a su casa y tocando a la desesperación, pues no la abrieron rápido, ¿no? Porque pues, uno está durmiendo y pues te despiertas así todo modorro. Y dice que cuando salió su mamá, que lo encontró atravesado así en, bueno, ahí están, como estaba acostumbrado, así como que afuera de las casas había como una barra, y encontraron al niño ahí, ahora sí que atravesado, y el niño contó su versión y dijo que era el diablo que se lo quería llevar. Sí, hay una leyenda por ahí que
de que, pues, según el buen samaritano, ¿no? Que siempre quiere ayudar a la gente, pero sí es, hay que, muchas veces hay que estar muy atentos a ese tipo de señales y a ese tipo de cuestiones, porque muchas veces no sabemos a quién nos está ayudando y qué favor le vamos, sí, a deber a esa persona, ¿no? Pues sí. Y fíjate que no, o sea, a mí nunca me han espantado, así que digamos, o así que pues yo diario salgo temprano de tu casa a trabajar. Gracias. Salgo a las, pues no tengo hora, ¿no? Tengo dentro a las 2, 3 de la mañana. Y pues no, nunca se me ha aparecido así nada, pero pues sí, luego sí voy con miedo de que, fíjate, le tengo más miedo a un perro que a una persona. Y sí, sí, perros sí se me han aparecido así, perros grandotes. ¿No será un nahual? Pues quién sabe, porque una vez iba también con mi hermano, veníamos allá por Santa Cruz, ahí por los Tinacos. Y veníamos como eso de las, pues nos gustaba el relajo, pues estábamos más chavos. Y veníamos y nos encontramos una perra grandota. Ahora sí que chichona la perra, yo creo que se veía como si hubiera criado, ¿no? O sea, sus crías. Y ya se cuenta que se nos aventó, pero a la hora de aventarse, ¿no? Como que tenía como que tiraba mucha baba. Y pues nos echamos a correr, pero no nos soltaba la perra. Y le aventábamos piedras y nos echamos, o sea, íbamos corriendo y cuando volteamos ya no estaba. ¿Quién sabe qué habrá sido esa cosa? Pues también puede ser, como dicen, un nahual. Por ahí anda corriendo un video en YouTube y en TikTok, que baja el chavo o el chico este, sale del coche, pero se ve que es la forma de un perro. Y después cuando se levanta como humano. Ah, sí, que según lo va pero correteando. Pero sí, no puede ser eso. Ajá, y sale como perro, va como perro y después se para como humano. Y como si nada, tranquilamente. Son cosas así que no podemos explicar. Sí, y son cosas que no se puede explicar. También he sentido esa presencia que luego los perros se acercan. Sabemos que Iztapalapa tiene muchas historias, muchas leyendas. También sabemos que entre sus calles guardan muchos secretos que nosotros no sabemos, y obviamente mucha energía que tampoco entendemos. Y que obviamente, pues obviamente hay algo, y que los perros también absorben esa energía de andar para allá y para acá deambulando. Hay que tener mucho cuidado porque, pues sí, en una de esas también los nahuales andan haciendo sus maldades. Y pues qué bueno que no te ha hecho nada. Y que no te ha pasado nada, pero es bueno saber que nos des este fragmento de lo que has vivido. La verdad que sí, esas presencias de los perros. A mí me ha pasado que los perros, cuando entro a un callejón, no sé si han entrado como a las cerradas, y luego las cerradas están llenas de oscuridad porque no hay luz. A mí me ha tocado que me decían mis hijas, ya viene mi Pacho. Y agarra y digo, ¿por qué saben que yo vengo? Es que ladran todos los perros desde que vas llegando. Yo dije, ¿seré el mal yo? ¿Por qué me ladrarán todos los perros? Pero algo acarrea a uno con energía mala. Y los perros pues lo sienten, los animales. Pero en este caso, pues el nahual nunca te ha hecho nada. Pero qué bueno, mi estimado Job. No, la verdad, te agradezco. Sí, lo voy a decir varias veces. Te escucho. Bueno. Aquí ando. ¿Cómo estás hablando? De repente ya no soy yo. Ah, no, es que ibas a decir algo y creo que te interrumpí. No. No, es que me dice mi esposa que cuente la de José, le digo, pues no, sí me da miedo. Esa, sí, yo quiero que me la cuente. Quiero que te comprometas a que me la cuentes el próximo sábado, ¿cómo ves? Pero es que ese sí me da miedo. Pero pues ahí se agarran los dos. Se agarran a besos los dos y abrazos. Sí, agarran al chamaco, a la chamaca, y al perro también lo meten para que no les dé miedo, y un palo y agua bendita. Sí, ¿eh? Sí, yo lo escuché, tenía como 13 años cuando pasó esa historia, desde que habló Josué. Bueno, yo digo, desde chiquillo me gustó esa serie y la escuchaba diario, eran las... Oye, primero el Panda Show. Ajá. Y ya terminaba el Panda, en ese entonces era de 10 a 1. Y de la mañana, sí. Le fueron recortando tiempo. Y hasta cuando supe que murió Juan Ramón Sáenz, y luego la otra persona retomó su pero no duró tampoco, duró muy poco. Ajá, pero ya después ya sea como que ya lo sentía así como que muy falso. Pero también sí, estaba bueno.
Bueno, aquí la O sea, idea no es sabemos que qué cosa realmente que sería. la aquí realmente es que la idea que las personas pues comenten, porque muchas veces tienen hay muchas llamadas en ese tipo de radios cuando ya son muy grandes. Todos quieren participar. Aquí trato de darles la participación a todos. No importa el estado, el país y todo eso, la colonia, la calle, hasta el cuarto, ¿no? Que a veces tenemos sensaciones extrañas en el cuarto, que puedan ustedes contar algo. A mí me encantaría, por eso te invito que la próxima semana nos puedas contar esa, la de Josué. Que te tomes tu tiempecito, que se tomen su cafecito y que nos acompañen a que nos platiques esa historia como debe ser. Ahorita me gustaría darle la oportunidad a otras personas que están allí esperando en línea y Sí, agarramos de no, pretexto y sí. Angie, pues ya la estrenamos y ya te estrenamos también a ti el día de hoy. Sí. Fue Con plan con trampa, maña, pero bien aplicada. sí, Entró ¿verdad? bien, como dijeron por ahí. ¿No? Sí, porque nada más estabas probando para ver si podía entrar el otro chavo. Sí, ahorita ya me está esperando. Entonces, vamos a darle la oportunidad, Sí, se los dice que le aparece agradezco. error de usuario. Y esperemos que ahorita ya se haya compuesto eso, ¿vale? Yo les agradezco mucho a Ojalá que sí. ustedes, muchas bendiciones a su familia, espero que me sigan apoyando ahorita y en unas futuras emisiones y que le regalen mucho amor a la pantallita y que compartan el contenido. Que Dios los bendiga, Claro que sí, les dé amigo, ya mucha. sabes, aquí estamos. Muchas gracias, que Gracias, cuídense. les dé fuerza, valor y sabiduría. Nos vemos en la próxima emisión y vamos con el Gracias, siguiente igualmente, invitado. amigo. Ahora, Bye. ¿cómo me salgo? Yo creo que tienes que colgar. ¿Le doy donde está el tachecito? Sí, no. De ahí es tu nombre. A ver. Listo. ¡Ay, no! Ah, no dice. No, no puedo. Aquí, a ver, tira. ¿Dónde? A Ah. ver, saca. Ah, ahora el problema es salirme. Ahora no quiero. Ah. A ver, ¿quién tengo por ahí? Bro, no me deja entrar. Vamos a ver los saludos. Según él ya es el nombre, lo dudo. A ver, vamos a verlos rápidamente y voy a seguir con el siguiente invitado, la siguiente participación, ¿les parece? Voy a leerlos todos. ¿Quieren ver los invitados de gracias? Es Pachuca. A ver, ya se me juntaron los mensajes. Gracias. Aparece como error de usuario. Hola, buenas noches. La Polvorilla Iztapalapa. Spunk, saludos. Sí, te escuchamos. Gracias, Claudia, tan lejos. Y Texmelucan. Gracias, Taca. Ah, saludos desde Faldas del Cerro de la Estrella, Cas. Échale Angie, dice, me llamo Bonibón. Ivoncito, te vamos a decir. Ivoncito, te vamos a decir. Yo les platico algo si gustan de esta clase de avistamientos. Ok, Urser 5030. Alrededor de ese cerro está cerquita el Panteón Civil, así que el locutor debe tener historias bastantes. Me llamo bastante Iván. ¿Me puedo contar algo que me pasó? Claro, Israel. ¿Dónde es ese paisaje? Cerrito de la Estrella, es el cerro de Estrella, Miguel Ángel Iztapalapa, Cerro de Gafas de Mafe, ¿dónde es? Yo cuando vivía allá en el Cerro de la Estrella se escuchaban como que arrastraban cadenas. Sí, siguen escuchando, la verdad. Ese Cerro de la Estrella, sí, gracias. Aguilar Lirio, sí, pasan muchas cosas de este lado. En donde el Cerro de la Estrella es la hora de la muerte, de 3 a 5, por ahí decían eso, ya. Sí leí esa parte. Busqué el Cerro de la Estrella. Jim, Cerro de la Estrella, Iztapalapa, sí, ok, gracias. ¿Qué es esa luz que se ve en el punto de la sierra? Es una luz de antichoques, Aguilar Lirio. Oye, mi primo se quiere unir a hablar, tiene que ser mayor de 18 años, sí, puede hablar. Es una antena, creo que es de repetidoras, pero sí espanta, sí, totalmente. En viernes estarían ya a tu lado. En viernes, ¿cómo? Sí, eso, Edgar García, saludos. Pachuca, Sergio, gracias. Son brujas, hacen su ritual para hacer el mal, es correcto. Me llamo Bon, Sergio Ortiz, Iztapalapa. Gracias a la gente que está contestando. Saludos desde Ciudad de México. ¿Dónde es? ¿Quieren ver? Los invito. El Cerro de la Estrella. ¿Dónde es esto? Depende de lo que hay. Estos los perros también se cuidan. Sí, totalmente. Yo tengo gatos y ha pasado que antes que me mueva una puerta, mis gatos se alejan. Sí. ¿Quieres platicar algo, Ivonne? El viernes deberían de buscarlas. Saludos, carnala. Tony Dalton. Saludos, carnala. Y verán que pueden entrevistar. Bro, mi primo quiere unirse, pero que a él no le deja porque dice que no es mayor de edad. Creo que es por su TikTok, mi estimado José. Dato curioso, cuando un gato te ronronea, te quita el estrés. Sí.
son curativos ellos. Yo sé de varias cuando quieran. Edgar García, ¿quieres platicar algo? Ese cerro es del diablo, es correcto, Tony. Ya, si se te acuestas donde traigas las monedas. Es eso, ¿dónde está el cerro? En Iztapalapa, me llamo Bonnie Bon, lo sé. Qué miedo, sí, totalmente, es el de la estrella, ¿no? Es correcto, la escuela es la secundaria 315, la unidad se le conoce como la 520 y es cero de la estrella. Buen dato. Esto es Iztapalapa, soy de Nesa. Saludos a la gente de Nesa, espero tener suerte. A la próxima, lo que me pasó fue en mis 3 meses de COVID. ¿Quieres platicarlo, Israel? Gracias, me llamo Bon. Yo trabajaba por 20 años de sonidero, viajé por muchos pueblos de México, lo que uno ve. ¿Qué es lo que has visto? Está bueno el programa, pero estoy solita, no creo aguantar. Pero está interesante, algo interesante, gracias Ivonne. Creo que no se ve nada, solo está enfocando el cerro. La idea del enfocar el cerro fue porque había unas luces antes del fuego nuevo y se movían de un lado para otro, por eso. Entonces, es por eso que dejé enfocado el cerro y por eso le puse el programa Aquellas Luces, porque aquellas luces se movían. Hago el programa los sábados en punto de las 10:30 de la noche para ver si podemos volver a captar esas luces y no estar yo loco, porque muchas veces ese día eran 2,000 personas las que estuvieran viendo las luces. Y dije, no quiero estar equivocado. Melissa Cardoso, saludos desde Paraguay. ¿Qué ha pasado en Paraguay? Oli, buenas noches, Beit. Me llamo Bon, es que hago luego a veces luces arriba del cerro. Y no pasa el de los tamales, no, ahorita no. Beit, ¿cómo están? Bien, qué milagro escucharnos otra vez. Ya todos los sábados en punto de las 10:30 de la noche en adelante. Yo ya me aburrí, no veo nada. José Luis Torres, pues estamos platicando, no estamos viendo. Un tío mató a un coyote, pero dice que tenía los dientes de humano. Ah, madre santa. Hola, saludos desde Colombia, es la unidad del locutor. Hay una cisterna en el centro del patio y se aparecen cosas ahí. Sí, y también se siente que te siguen cuando sales. He empezado, ¿es Cerro del Estrella, es correcto? Sí, que el locutor nos cuente historias. Bueno, ¿quieren platicarles? ¿Alguien tiene que, alguien quiere platicar a alguien? ¿Alguien quiere platicar algo? A Ivonne quiere, a ver, vamos a ver con Ivonne. Vamos a invitar a Ivonne. Ivonne. No la veo. ¿Cómo aparece Ivonne? No. Creo que se fue Ivonne. ¿Se fue? ¿Sí se fue Ivonne? No lo puedo creer. Bueno, déjenme platicarles algo. Ivonne, ¿te vas a unir para hacer la plática? ¿La platicación? Ya se la invité. A ver si se une. Ivonne, ¿estás por ahí? Manifiéstate, Ivonne, en este día. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos, Ivonne. Muy buenas noches y gracias por unirte. No, pues muchas gracias a ustedes. Les contaba yo que estaba sola y pues a ver si así me doy valor. Pues ya somos 124 personas que estamos escuchándote a ti. Y pues bueno, venga de ahí, ¿de dónde nos escuchas? O bueno, ¿nos ves más bien? Muy cerquita de donde estás tú, yo estoy acá del lado de Bilbao. Oh, cerquitas. Oh, sí, muy bien, cerca. Ivonne. Pues Ivonne, voy a empezar. ¿Eres mayor de edad? Sí, mayor de edad. Venga, órale, échele. Pues a ver, reciente, bueno, hace como año y medio me mudé a una casa. Aquí, justamente sobre Bilbao, y la señora que estaba antes era cristiana, y era cristiana, pero tenía actividad, me pareció muy interesante, pero pégate un poquito más el micrófono que te estoy perdiendo. A ver si ahí me escucha mejor. Ahí, perfecto, sí. Y entonces esta señora, aparte muy buena onda la señora, solo en un cuarto donde dormía su nieta,
tenía la imagen de una Virgen de Guadalupe en la puerta, pero ella era cristiana y entiendo que los cristianos no creen en la Virgen. Correcto. Y entonces, pues solo en eso me dejó la niña, me dejó esa imagen en la puerta. Pero les digo, me parecía muy extraño que eso. Pero ahí la dejé, pues yo soy creyente, entonces pues ahí la dejé. Y en los primeros meses yo nada más venía pues a hacer como limpieza y luego se me hacía noche, no me quedaba, porque la casa de mis papás estaba muy cerca, entonces pues ya me iba caminando. Pero y entonces empezó que en ese cuarto cuando estaba, ya empecé a traer a mi gato primero para que reconociera, y si había ratones pues para que se espantaran. Y en ese cuarto cuando estaba en ese cuarto se pierde. A ver, ahí a ver, muévete un poquito. A ver, voy para cerca del modem. A ver, ahí tú me dices. Ahí, bueno, probando. Ahí trata de acercarte un poquito al teléfono. Probando, 1, 2, 3. Ahí estamos bien. Ay, no voy a estar enfrente de la puerta que les estoy contando, pero pues ya que. Ánimo, tú puedes. Y entonces, la puerta, me acuerdo perfectamente que la puerta estaba emparejada y se ve hacia las escaleras. Y entonces las escaleras no tenían la luz prendida. Y entonces de repente así de reojo veo como una sombra en el marco de las escaleras, pero no me dio miedo. Y el gato se va por la puerta, se mete completamente al cuarto y se va hasta la esquina contraria. Y la puerta se empezó a mover la cerca. Pero yo venía de la puerta, yo venía para afuera. Pero no me entonces me así, el gato estaba ahí en la esquina, nada más viendo para la puerta. Yo no sé de dónde saqué valor. Y ya me paro y me acuerdo. Y no, o sea, el monigote que se veía en la escalera, no había nadie ni nada aquí. Pues así me pasó como 2 veces. Y una amiga me recomendó que comprara en Semana Santa un cirio en las iglesias, bendito, y pues sí, lo prendí en ese cuarto y no se volvió a escuchar. Pero insisto, lo curioso es que era el único cuarto que tenía religiosa. Bueno, esa es una, pero eso quiere empezar con lo light. Ah, tengo unas cámaras que ven hacia afuera. ¿Tienes unas qué? Cámaras de seguridad. Ajá. Que ven para afuera de la casa. Y okay. Tú sabrás que acá en Bilbao hay como un parquecito, unas canchas. Es correcto. Y entonces, pues luego yo me asomaba, y cuando no estaba por acá, me asomaba a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, pues nada más que para ver que todo estuviera en orden en la casa, porque todavía no me mudaba. Y pues tenía un familiar enfermo, y ese familiar enfermo, cuando todavía tenía 5 semanas antes de caer en cama total, siempre tenía te pierdo un poquito. Traía este familiar que estaba enfermo. Sí. ¿Escuchan por ahí? A ver, háblame, por favor. Ahí, probando, 1, 2, 3. Ahí te escucho bien. Ay, ay. Aquí siempre hay buena señal. A lo mejor son los espíritus que nos están advirtiendo que aguas, ¿eh? Sí, oye, no me digas. Yo creo que por eso tengo tanto gato, para que me cuide. O echarles la culpa de los sonidos. Siempre traía una bolsita con una gorra de un color muy llamativo, le gustaba mucho ese abrigo, siempre andaba con ese abrigo. Y yo pasaba a mi familia con el bendito abrigo y la bolsa de siempre que traía.
Me dice Isabel que se te está cortando. Ivonne, ¿quieres que cortemos y volvamos a tratar de conectarlos? Porque se me hace interesante tu historia, pero la estoy perdiendo. Va, ok, cortamos y espero la invitación. Vale, a ver, cuélgale por ahí. Se cortaba, ¿verdad? Una disculpa a todos y te vamos a ver, eso no se entiende, sí, hay mucha interferencia, hay algo. ¿Qué creen que se escucha la voz de un hombre? Sí, ni me digan. Algo que nos estaba platicando Ivonne de eso de las escaleras. Aquí también cuando se suben los edificios, hay muchas unidades aquí, seamos sinceros, dentro de lo que se llama todo el círculo de Jalpita la Bella, o Iztapalapa, el Cerro de la Estrella, hay muchas unidades, hay muchos edificios, hay edificios que no tienen luz en los descansos o en las escaleras cuando uno sube. Es una sensación de que alguien está contigo. La otra vez pasé una persona, bueno, eso lo voy a platicar después. Hola Marisela, bienvenida. Concuerdo con ella. Voy a tratar de conectarme otra vez con Ivonne. Pero sí, algo se escuchó por ahí. Voy a tratar a ver a Ivonne ahorita que llegó. Saludos, ya hasta se fueron muchos. Sí, Klaus, sí lo sé. Se va la gente. Se escucha. No me inviten, qué miedo siempre está. A ver, otra vez. Vamos a ver, Ivonne. Vamos a hacer un segundo intento, si no se escucha bien le cortamos para que obviamente Ivonne reinicie su modem. ¿Estás ahí, Ivonne? Hola, hola. Hola, 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 hola. Probando, probando, probando. ¿Dónde es Cerro de la Estrella? Ivonne, ¿me escuchas? Hola. Te escucho cortado. Creo que es tu modem. Hola. No. Bueno, no nos desesperemos. Vamos a ver. ¿Alguien más que quiera platicar? Bueno, déjame platicarles una... Ya se le cayó muchas veces el iPhone ya. Yo creo que sí, me llamo mejor, ya no cuento. Si quieres, Ivonne, me pueden mandar sus historias para que yo las lea aquí. La pueden mandar a... Hay alguien que me ayude ahí con el correo, que es contacto@urbanaradio.com.mx. ¿Y qué decía la voz del hombre? No te asustes, tranquila, todos estamos aquí, estamos generando buena vibra. Habrá historias de los departamentos que están a un lado del Panteón de Civil. Usted que graba ¿por qué no sube? A ver qué es. Me dan ganas, pero pues, obviamente el que busca encuentra y ese es el miedo. Bueno, déjenme platicar, les voy a platicar la historia de mi papá. Esto fue hace... Listo, entonces para agregar... Ándale, me llamo Ivonne. Alguien si quiere platicar a alguien, pues adelante. Pero les voy a platicar lo que me pasó a mí cuando yo cuidaba a mi papá en el hospital, que tuvo una enfermedad ahí por el alcoholismo. Mi papá se quedó muy, muy enfermo. Y pues obviamente yo soy el único hombre, pues tenía que ir irlo a cuidar. Y Isabel, ¿quieres que te mande la invitación para que nos platiques? A ver, Isabel. ¿Quién quiere escuchar a Isabel? Isabel Rincón. Saludos a la gente de Cuapa. ¿Tú, Klaus, quieres ando enfermita de tos? Me llamo en contacto @urbana. Solo concluir con los que escucharon el día que vi a mi familia, porque las cámaras ese día falleció. ¿Cómo crees y qué fue lo que viste? Sí, vamos a invitar a Isabel. Ivonne, ¿quieres intentarlo de nuevo? Sin miedo al éxito, Ivonne. Bueno, déjenme seguirles platicando.
Pues mira lo que nos dice Ivonne, solo para concluir, para los que escucharon el día que vi a mi familia por las cámaras, ese día falleció, Dios mío. Yo quiero escuchar a Isabel, a mi familiar. Los perros se pusieron la muy alterado, sí. ¿Verdad que se escucha gente con Ivonne? Vamos, Ivonne, te mandamos buenas vibras, sí. En la película Guerra de los Mundos se supone que en este momento sale un trípode de cerro. Bueno, regresando al tema del hospital, cuando yo cuidaba a mi papá, que estaba en el hospital, pues obviamente se escuchan muchas cosas y los lamentos de los enfermos son inevitables. Y la gente que tiene sus dolencias, pues obviamente no las puede encarnar muchas veces ni con las medicinas. Entonces, con mi papá, pues hagan de cuenta que pues obviamente no se podía mover, se ponía muy rígido. Teníamos que traerle el pato o el cómodo para poder que hiciera sus necesidades. Pero normalmente siempre se quedaban como dos o tres enfermeras, yo recuerdo. Me agarraba y siempre había una persona que nos podía atender o que nos decía dónde podíamos hacer las cosas, cómo podía. O luego a mi papá le daban ganas de bañarse. Entonces tenía que preparar el baño, poner una silla en medio y poderlo bañar a las 2, 3 de la mañana. Entonces, muchas veces, hagan de cuenta que yo salía con mi papá a dar la caminata o a bañarlo. Y hagan de cuenta que es como... Es algo bien extraño y se me hace un nudo en la garganta. No sé por qué cuando cuentas ese tipo de historias me hace un nudo en la garganta. Me gusta más escucharlos a ustedes. Pero hagan de cuenta que cuando sacaba yo a mi papá del cuarto, porque pues es un cuarto compartido con 10 camas a lo mucho, sacaba a mi papá del cuarto, de la cama, y lo llevaba a caminar, lo llevaba al baño, lo llevaba a bañarse cuando tenía ánimo. Pero ¿qué creen que pasaba cada vez que lo sacaba? ¿Ustedes se pueden imaginar qué es lo que pasaba? Bueno, pues déjenme decirle qué es lo que le pasaba. En ese tiempo eran 10 enfermitos que estaban ahí contando a mi padre. Eran 10, menos 9. Y algo pasaba, algo muy raro. Porque yo iba en las noches porque tenía que trabajar el otro día, pero me dormía un rato de 7 a 10 del último cambio de turno. Entonces sacaba a mi papá, y mi papá decía, quiero caminar, y ahí lo andaba llevando, quiero bañarme, okay, quiero hacer del baño, pero no quiero usar el pato ni el cómodo, me llevas. Y pues ahí lo ayudo, lo hace, de sus necesidades o lo que él quisiera. Pero lo más extraño que pasaba es que cuando yo sacaba a mi papá, en ese momento fallecía una persona. No sé si mi papá inconscientemente lo sentía, y yo pues así trataba de apapacharlo y que él se sintiera cómodo, pero es algo así como que mi papá sentía que alguien, la muerte entraba a ese cuarto y se llevaba a uno. Empezó con primero desde la ventana hacia adentro. Entonces hagan en cuenta que empezó a fallecer, pero falleció el primero y escuchamos que llegan todos, corran, corran, usted no puede estar, pues a mí me sacaron, me dejaron afuera. Y mi papá conmigo porque estaba consciente. Entonces nos quedamos, ¿sabes? Entraban todos con la maquinita y escuchábamos los shocks, los electroshocks que dan para poder revivir. Entonces sentía así esa sensación y así fue poco a poco. Ya hasta la tercera cama que llegó, dieron de alta a mi papá. Pero cuando mi papá salió, fuimos por él, me acuerdo que fui por él. Hagan de cuenta que el vecino, el de la siguiente cama, falleció. Entonces como que mi papá me dijo, creo que le ganamos a la muerte. Es algo bien curioso y algo bien, bien raro, pero eso fue así lo que pasaba. Uno tras, un muerto tras día a día había muerto. Y así iba desde la ventana hacia afuera y mi papá estaba en la entrada, que estaba en la puerta donde entraban todos. Entonces mi papá como que decía, creo que le ganamos a la muerte. Me recuerdo mucho ese día que mi papá me no lo dijo.
Pero eso fue algo de lo que, bueno, de lo que yo vivía en esos hospitales. Que otras cosas también lo viví en hospitales, pero aquí está, así sentí esa parte en la que yo sentí, como mi papá decía, es que yo sentía que ya me iba, así yo me quedaba en ese cuarto. Entonces, es algo así como que extraño, que nos pasó a mi papá y a mí. Mi papá ya falleció, sufrió mucho y también nos pasó algo parecido, pero ahora sí mi papá como que no la libró. Entonces, muchas veces, cuando falleció mi papá, duré como 6 meses o cada 6 meses, no, yo creo que no les miento, y duré el año oliendo a mi papá. Olía el olor de mi papá y sentí que me acompañaba en cada momento. Pero es como les decía a Angie y les platicaba lo que nos decía Ivonne, ¿no? Esas energías quedan y nosotros las captamos de cierto modo. Yo, mi papá lo olía, sentía su olor, su vibra. Yo decía, ¿qué pasa? Y volteaba y decía, papá. Y sentía que mi papá me estaba susurrando al oído. Pero pues no, ya llevaba un par de meses fallecido. Y pero es algo que cargamos nosotros como seres humanos, que absorbemos, de cómo somos, lo sensible que somos. Y pues ese día en el hospital cuando falleció, pues su olor se me quedó clavadísimo. Y sentía que cada vez que cuando su olor se hacía más intenso, sabía que mi papá estaba ahí. Hubo muchas situaciones en las que sentía que me decía, no hables o no digas nada, deja que fluyan las cosas. Entonces, como que hacía caso y fluían las cosas. Como que sentí ese angelito que me cuidaba. Que mi papá todavía seguía conmigo. Yo le dije, padre, ya, por favor, descansa. Educaste bien a un hijo, voy a estar bien, no la voy a regar, me voy a comportar, voy a ser un buen hijo, un buen padre de familia y quiero que te sientas orgulloso de mí. Creo que cuando le dije eso y le dije a mi papá que ya vaya a descansar, que descanse en paz, en ese momento como que se fue el olor. Siento que a veces viene a visitarme y a veces siento ese olor, esa presencia. Entonces, cuando ustedes tengan un pariente que haya fallecido y que sea muy, muy entrañable, ustedes díganle, ya ve a descansar, ya es tiempo que descanses, voy a estar bien. Me enseñaste grandes cosas, me enseñaste a ser un buen ser humano, una buena persona, y voy a estar bien con esas enseñanzas. Sé que desde donde estés me vas a cuidar, pero ve a descansar. Siempre despídanse de sus seres amados, seres queridos, perdónense y perdónenlos. No somos perfectos, pero sí le pedí a mi papá que descansara. Él quería mucho a su familia, a sus hijas, a su esposa, quería a sus nietos, a sus nietas. Y le dije, padre, ve a descansar. Ya hiciste mucho, nos educaste, nos enseñaste, descansa. Hoy es tiempo que descanses. Entonces, es algo de lo que yo viví. Entonces si cuando ellos piden que los acompañen algo sienten, despídanse de sus seres queridos, denles la oportunidad de que descansen, porque imagínense todavía ya cuando están en su lecho de muerto, ya cuando están en otro, no, están tratando de trascender a otra dimensión, a otro, no lo pueden porque se preocupan por nosotros y nos acompañan cierto tiempo. Yo la verdad siento que fui muy egoísta con mi padre por haberlo dejado tanto tiempo conmigo. Un año prácticamente me estuvo acompañando y me estuvo cuidando. Y siento tristeza porque le quité tiempo en el que él pudo trascender y a lo mejor estaba en el limbo. Pero cuando le dije, padre, voy a descansar, me sentí un poquito más tranquilo. Sé que estaba bien. Mi familia sigue luchando con su pérdida. Pero pues bueno, es algo de lo que aprendemos, pues con lo que nos pasa. Entonces, sí se escuchan niños, recuerden que hay una escuela aquí y yo creo que es la esencia de los niños. No se espante, pero ¿de qué trata? De cuenta de un pedacito de algo. Entonces, ojalá y ustedes cuando tengan una situación así, que se hayan peleado mucho con alguien, díganle gracias por todas sus enseñanzas, todo por todo lo que han dado y todo lo que están dando de parte de ellos.
Hay un amigo, qué fuerte lo que te pasó. Gracias, estimada Angie. Mi tía, la que falleció cuando pedía que me quedara con ella, platicar, alguien en el piso fallecía. Y es algo que vivimos constantemente la gente que ha tenido personas en el hospital. Vivimos eso. Generamos, hay una energía que se genera en esos lugares por sufrimiento, y dicen que del sufrimiento, o sea, se llenan estas personas, estos entes. Entonces, traten de darles tranquilidad a esas personas que están con ustedes o que les están pidiendo que los acompañe. Entonces, yo agradezco haberme podido despedir de mi padre, haberme arrepentido de mis cosas que hice mal como hijo, y le pedí perdón por haber sido tan egoísta durante un año y estarlo haciendo que él cargara, que no me sintiera solo, que no me sintiera deprimido, que no cayera en la borrachera, en la droga, o que fuera a agarrar un mal camino, porque estamos vulnerables ante todas las situaciones. Pero fui egoísta, no lo dejé descansar durante un año. Hasta que le dije, padre, papá, descansa, por favor. Se me salen mis lágrimas, déjenme decirles. Concuerdo contigo, mi estimada Ivonne. Ellos hacen saber que están ahí, están bien, lo sé. Así lo sentimos. Mi papi se fue a despedir de mí. ¿Qué fue lo que te pasó a ti, Klaus? Te entiendo, pasó lo mismo cuando falleció mi mamá. Estrella, Cerro de la Estrella, Iztapalapa. Sí, está muy feo no poder despedirse de sus seres amados. Yo no puedo despedirme de mi hermano que hace 5 años. Deberías hacerlo, Angie. A uno que me destruyó voy a salir adelante, pero no fue un familiar, fue mi esposa. Ánimo, mi estimado. Yo se llamo a mi mamá y un día llorando, fijé senos, no pertenecía a este mundo y dejé que soñara. O guardianes, cuando se acercan al fallecido, huele a gardenias y dicen que viene molesto o a vinagre. Sí, concuerdo, sí, escuchado, sí, he sentido ese olor. Yo siempre huelo a mi perfume como violetas. No te preocupes, locutor, Dios les da permiso hasta que ellos vean bien. Gracias, gracias, mi estimada Kisimón. Ya me hiciste llorar, amigo, me hiciste sentir el sentimiento cuando me sale hermano. La idea también de este programa es que se liberen de todas esas cosas que cargan, porque muchas veces cuando andamos en la calle cargamos hasta con el mal del que nos toca. Algo que yo tomé hace poco fue la escritura, como lo dice Marisela. Tomé la escritura para poder sanar el dolor, para poder expresar el dolor, sacarlo y no quedarme adentro. Si ustedes me vieran ahorita, estoy recargado en un bote, sobre una lavadora, con una lágrima medio correrán sobre mis mejillas. A veces nos desviamos del tema, ¿no? Pero a veces es bueno platicar con alguien o con mucho que nos escuchen. La idea es que ustedes salgan, saquen esas cosas, porque muchas veces nos las quedamos y se quedan en la casa. Si ustedes platican esas cosas, pueden que las saquen y que las liberen y que no las carguen y que no estén en su casa ahí ronroneando o que estén ahí cargando ustedes con esa energía. Porque muchas veces hasta cuando vamos en el metro, nuestra persona, no sé si les ha pasado a ustedes que cuando ustedes están con una persona les da un fuerte dolor de cabeza, les baja la presión o se sienten desguanzadas. Eso es cuando las personas están cargando algo y que no saben cómo liberarlo. Pero somos tan materialistas que no podemos entender esa parte en la que necesita un abrazo. Yo por eso cuando voy a un bosque abrazo un árbol. Los árboles son sanadores porque entre ellos mismos se generan su energía y fluye. Fluye la energía, la toman y la reciclan, pero la reciclan bien. Entonces, aprendan a hacer eso cada vez que vayan a un bosque, abracen un árbol y díganle, fluye conmigo, fluye, déjame fluir en ti y tú fluye en mí. Porque al final de cuentas ellos son parte de esta naturaleza y sienten esa energía. Son todas esas energías. Leonardo Jiménez quiere contar algo. ¿Dónde estás, Leonardo? A ver, ¿dónde está Leonardo? Vamos con Leonardo. Déjenlo busco.
A ver, Leonardo, manifiéstate, Leo. Es correcto. Ok, Leo. Te sigo. Ah, ¿dónde estás, Leo? Aquí estás. No te puedo seguir, Leo. Entonces no te puedo invitar. A ver, Leo, 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 Leo. ¿Dónde estás, Leo? Se me salieron mis lágrimas, déjenme decirles. No es fácil contar cosas así. Y viví muchas cosas con mi papá. No te puedo seguir. Sí, yo creo que es eso, mi estimado Leo Jiménez. Pues no sé ustedes, pero sí me ha pasado esa parte en la que siento esa energía y ustedes también a lo mejor han sentido que se desguanzan, que pierden como que la energía y llegan a su casa y llegan agotadísimos cuando estuvieron un día súper tranquilo y todo eso. Y llegan y se desvanecen en la cama, tocan la cama y se desvanecen. Entonces, pero no desviarme, no me estoy desviando del tema, la verdad es algo, son vivencias que he vivido, hay muchas vivencias que he pasado. Y ustedes pues también hacen, así no, ustedes también hacen el programa. Ánimo, Angie. Entonces, tú puedes. Y pues esas son cosas que pasa a uno, la muerte luego anda rondando donde menos sabemos. Muchas veces nos toca una balacera, pero no nos toca ni una bala, ¿no? O muchas veces hay una bronca, un conato de bronca, o sea, que rompan las botellas y le clavan la botella a alguno. Pero no es eso. Leonardo Jiménez, bro, vuélveme a mandar la solicitud. A ver, en mi casa, dice Ivonne, en mi casa en 3 ocasiones discutimos muy fuerte, pero siempre que pasaban unos días antes. Algo pasa, ¿verdad? Se me subió el muerto y escuchaba. Eso es bueno, ojalá y me lo cuentes. A ver, Leo, ahí te va. Listo. Vamos a esperar a Leo que se conecte, vamos a darle la oportunidad y que nos platique, ¿vale? Me decía, tengo algo que decirte. Ah, qué fuerte, Ivonne. Leo, ¿me escuchas, Leo? ¿Probando? Sí, te escucho. Háblame un poquito fuerte porque creo que aquí hay mucho ruido. A ver, ¿ya me escuchan? Ahí escuchan a Leo. Ya se oye, Leo, perfecto. Mi estimado y queridísimo Leo, muchísimas gracias por recibir la llamada y pues bueno, pues estamos escuchando. Platícanos. Ok, pues antes que nada, buenas noches a todos. No sé a qué horas empezaron, se me hizo un poquito tarde, pero pues aquí estoy. Con respecto a, no sé si recuerdas, la semana pasada lo que conté de mi abuelo en, okay, en el hospital. Cierto. Pues bueno, tal cual a mí no me han pasado como tantas cosas así como, ¿cómo se podrá decir? Sobrenaturales. ¿Sí? Bueno, recuerdo esa porque pues sí, fue algo fuerte, otra igual que recuerdo. Fue antes de lo que pasó con mi abuelo. Esto es algo fuerte. se podría decir que sí, bueno, es que yo digo que sí. Estuve presente como en una, ¿cómo se podría decir? Posesión. Se le metió, yo creo, un demonio, ¿no?, a una persona. Pues igual contar eso en esta noche. Okay. Y bueno, esto igual pasó, fue antes de lo de mi abuelo, ha de haber sido como medio año antes. Sí, tendría como 16 años, porque lo de mi abuelo ya tenía 17. Pues bueno, comienzo. Esto pasó, pues yo estaba estudiando en la escuela. Estudié en un CONALEP. Iba en tercer semestre. Recuerdo que ese día
fuimos a la casa de un compañero, un amigo que le decían el caballo. Ese día recuerdo, íbamos en la tarde a la escuela. Ese día no entramos, nos fuimos así que la famosa pinta, nos fuimos de pinta a la casa de este cuate. Nos invitó, que un convivio. Y pues bueno, ya total, ese día llegamos todos a la escuela, no entramos, fuimos como, éramos yo creo como unos 15 personas entre hombres y mujeres, ahí combinados, fuimos a la casa de este cuate. Llegamos, pues ellos empezaron a tomar. A mí realmente en esa época no me gustaba tomar. O llegaba a tomar muy poco, pero pues yo realmente iba porque, pues sí, iba una chica que me gustaba y pues quería estar con ella. Ya empezaron ellos a tomar. Igual se empezaron, ¿no? Sacaron la marihuana, empezaron a fumar, empezaron ahí a fumar, a tomar. Cuando en eso llegaron otras chicas, que eran dos chicas, llegaron a la casa de este cuate. Ellas iban en otro salón. Realmente pues yo no les hablaba, yo nada más las veía, lo reconocía de vista, o sea, nunca les hablé antes de eso ni nada. Ya cuando ya llegaron, pues igual empezaron a tomar, estaban ahí. Yo estaba platicando con esta chica que me gusta. Unos ya estaban muy borrachos. Otros pues igual ya estaban muy marihuanos. O sea, no, pues ya de hecho ya era noche, ya eran como, llegamos a la casa de este cuate como a las 3 de la tarde. Y eran como iban a ser las 8. Las 8 de la noche. Pues ya había pasado un lapso de tiempo algo fuerte. Y pues yo seguía platicando con esta chica. Cada quien andaba como en su rollo. Cuando de repente una de las chicas que había llegado, que llegaron después, entró al baño. Pero pues yo pude notar que ya se había tardado. Fácil ya había pasado como unos 20 minutos de que ella entró. Y eso porque otra chica quería entrar igual al baño. Ella le estuvieron tocando y no contestaba. Y pues ya, cuando de repente se empieza a escuchar mucho ruido dentro del baño. Como si pues sí, como si se estuvieran peleando, porque escuchaban gritos, escuchaba la voz de la chica, pero aparte se escuchaba otra voz, pero estaba sola, se escuchaba una voz así como extraña, como de, sí, pues como de hombre, pero no sé, una voz rara, extraña, así la definiría. Ok. Y ya en eso, este chavo, el caballo, en el cuate el que era dueño de la casa, fueron por él para ver si podíamos abrir el baño, cómo lo podíamos abrir. Él ya estaba, pero bien, ¿cómo se puede decir? Ya estaba como casi un bulto, porque pues tomó mucho y aparte fumó mucha marihuana. Estaba ahí, pues sí, estaba dormido, y ya como pudieron nos levantaron. Él como que estaba sacado de onda, no sabía ni qué onda, cuando empezó a escuchar todo el ruido que se escuchaba dentro del baño. Como dice, ¿no? Yo creo del susto, algo así, como que se le empezó a bajar. Y ya optamos por, pues sí, literalmente tuvimos que romper un vidrio para poder abrir la puerta del baño. Y cuando abrimos, el lavabo estaba tirado así en el piso, roto, destrozado. Igual la taza del baño y un montón de agua, así por todo el baño. Y la chica estaba en una esquina donde estaba la regadera, abajo de la regadera estaba en la esquina así. Estaba sentada.
viendo hacia la pared, o sea, como viendo hacia la nada, como ida. Y y en eso se acercó la otra chava con la que iba, me imagino era su amiga. Y ya se acerca a ella. Y le empieza a hablar. Que tenía, que qué había pasado, que... O sea, pero para esto la chava no... Pues es que quién sabe cómo le hizo, qué pasó, cómo rompió las cosas, pero pues ella no se veía que tuviera algún golpe, algún moretón o algo lastimada. O sea, ¿no? Estaba ahí sentada. Y esta chica le hablaba y tenía su mirada perdida, pero no decía nada. Y hasta que otro chavo entró y ya la quiso, pues como levantar, porque estaba así sentada en el piso, la quiso levantar y fue ahí cuando ella empezó a gritar que la dejara. Y cuando de repente empezó otra vez a gritar, pero ya de ella salía la otra voz, o sea, salía otra voz totalmente diferente a la de ella. Y así como que pues, sí, nos sacamos de onda. Bueno, yo me saqué mucho de onda, dije, no, pues qué onda, qué pasará, o sea, no sé, o pues uno piensa muchas cosas, no sé, tal vez a lo mejor algún desorden, no sé, psicológico, o algo, no sé, algo extraño. Y en eso la chica, la chica era mucha parrita, o sea, yo creo unos 50, más o menos media chiquitita, flaquita. Y él, chavo que entró, será pues un poco gordito y todo eso, y así que lo aventó, o sea, y lo que me sorprendió fue la fuerza que tenía, porque cuando lo avienta, este chavo sale volando. O sea, y pues físicamente eso es imposible, ¿no? Bueno, para mí dije, o sea, es un chavo que casi, pues me imagino casi la dobla en peso, porque el chavo estaba algo gordito. Y lo aventó así como si fuera un muñeco de trapo. Así, ¡ah! Y en eso la chava empezó a gritar otra vez, empezó a alterar, se paró. Y en eso nosotros corrimos y tratamos de agarrarla. Recuerdo que éramos 5 chavos y no podíamos agarrarla. No podíamos agarrarla, o sea, tenía mucha fuerza y yo decía, pues qué onda, ¿no? ¿Qué onda aquí? ¿Qué onda con esto? O sea, yo sí estaba muy, pues, entre asombrado, asustado y de todo. Y recuerdo que ese día una de las chicas que iba de mi salón, yo sabía que ella era cristiana. Ella ya se acercó y pues como que empezó a orar y todo eso, y todos así como que nos decían, no, pues vamos a orar y que no sé qué, y que debe de tener un demonio, no sé. Y, o sea, esta chica empezaba a gritar, a reírse, a burlarse, con una voz muy diferente a la de ella. Y pues todos estábamos sacados de onda. Y en eso, pasó algo muy extraño conmigo. O sea, no sé cómo definir esto, pero yo no sé por qué, o sea, la chava, esta chica que estaba, no sé, endemoniada, y yo me volteé a ver, o sea, como que consideró nuestras miradas, y yo como que en mi mente, claro, escuchaba que la voz rara que ella tenía me estaba hablando a mí. Y me decía, se me quedó viendo. Y me dijo, así tal cual, me dijo, o sea, porque ya después le pregunté a los demás y pues nadie escuchó, solo yo escuché eso, algo que me dijo a mí. Me dice, ¿tú qué haces aquí? Tú no deberías de estar aquí. Dice, y menos orando. Tú sabes lo que hiciste. ¿Qué hice, no? Y me dice, tú sabes muy bien lo que hiciste.
Y bueno, para esto, cuando yo estaba más chico, pasó algo, pues, como muy, pues, fuerte y perturbador para mí. Pasaron cosas, y bueno, prefiero no mencionar esas cosas que pasaron. Okay. Sí, fueron cosas muy fuertes, cosas fuertes que yo me vi involucrado. Y o sea, claro, me lo dijo, dice, ¿tú qué haces aquí? Dice, tú no deberías de estar aquí, dice. Y tal cual me dijo las cosas que habían pasado. O sea, y yo dije, ay, en la madre. Dije, pues, ¿qué onda? O sea, pues yo jamás he contado eso, ¿no? Porque sí es algo, pues, muy fuerte para mí. Y y me dice, tú ni siquiera deberías de estar aquí, dice. Dice, es más, dice, por eso que pasó, dice, te espero allá en el infierno. Y ya fue cuando dije, ¡ah! Y ahí sí yo ya, pues, me asusté mucho. Ya no supe qué hacer, yo me salí del baño y me salí hacia el patio. Y pues, sí me sacó mucho de onda, o sea, no sé, me puse como, me dio miedo, empecé a llorar. Y ya y ya luego en eso la chava a la que pues sí me gustaba ya salió y me dijo qué te pasó y dije, ¿no escuchaste nada? Y me dice, no. O sea, ya vi que, o sea, como te digo, o sea, solo me habló a mí. O sea, solo eso me lo dijo a mí. Como en mi mente. Y no sé, fue algo muy raro, ya pues me calmé, tampoco quise como mucho sugestionarme. Dije, no, pues tranquilízate ya. O sea, quién sabe, fue algo muy extraño. Ya pues como entre comillas se calmó todo eso. La chica se calmó. Bueno, entre comillas, bueno, no, sí se calmó porque ya se quedó. Ya se quedaron todos ahí un rato, yo ya dije, no, yo me voy para mi casa. Ya llegué a mi casa, en ese tiempo mis papás se habían ido de vacaciones. Yo, estaba solo. No había nadie en mi casa. También por eso pude irme. Pude irme a esta fiesta porque pues de por sí, mis papás eran muy, muy estrictos conmigo, no me dejaban salir mucho. Tomé esa oportunidad que ellos no estaban en la casa para yo poderme ir allá pues sí, el convivio ya era algo noche, ya eran como las 10 de la noche cuando yo llegué a la casa. Ya toda esa noche pues como que me tuvo eso como rondando la cabeza, no pude dormir, no sé, o sea, como que toda esa semana fue una semana muy, se puede decir que muy fuerte para mí, o sea, como muy, estaba hasta cierto punto paranoico, o sea, muchas cosas. Oye, Leo, una pregunta, perdón que te interrumpa un poquito, esta chica, después de que había pasado todo esto, ¿cómo fue su actitud? ¿Cómo reaccionó ella? ¿Recuerda algo de lo que haya vivido? Eso es a lo que voy, después de eso la chica ya no regresó a la escuela. La chica ya está fuerte. Y ya luego, pues no sé si habrá sido verdad o mentira, pero se corrió el rumor de que se suicidó. Está fuerte, sí, eso, ¿eh? Sí, o sea, sí empezaron a decir, a ver si te acuerdas de esta chava que pasó esto, sí, ¿no? Pues, que se suicidó la chava. Que ya, pues sí, ya no, sí, porque ya no regresó. Y eso empezaron a decir ahí compañeros de ahí del salón. Y y pues sí, te digo, toda esa semana fue pues como muy pesada para mí en ese aspecto. Y más porque pues yo estuve solo, o sea, mis papás se fueron de vacaciones 2 semanas. Y y se llevaron a mi hermana de vacaciones, se fueron los 3 y yo me quedé pues también tan perdido por la escuela.
y ya había pasado una semana que pasó esto, y a la siguiente semana llegaron ellos, y pues ya fue más que nada el tiempo que yo estuve solo aquí en la casa. ¿Y tú a ellos les platicaste lo que te había pasado? No. ¿Hasta esta fecha lo saben? No. Realmente no, pues a nadie se lo había contado. No, esto fue algo fuerte, y más porque no, o sea, pues, siendo honesto, yo no tengo una buena relación con mis padres, y hasta la fecha no la tengo. Pues sí, por muchas cuestiones que, pues sí, o sea, tenemos muchas diferencias, muchos, pues sí, o sea, no realmente, bueno, pues, no sé cómo decirlo, o sea, yo sé que, bueno, ahorita lo que te estabas contando, ¿no?, tu historia y todo eso, con tu papá y todo eso, y a lo mejor, pues sí, me lo han dicho de muchas personas, de, no, pues tú todavía tienes a tu papá, acércate a él y todo eso, y pues sí, lo he tratado, pero, pues, por salud mental mía, es mejor que yo esté alejado de ellos. Ok, vamos a respetar esa parte en la que estés alejado, pero sí deberías de soltarlo eso, porque pues a lo mejor también es algo que cargas. Y sí, sí está fuerte lo que pasaste, la verdad, no quiero, imagínate, ¿qué cargarás? No sabemos, no lo quieres platicar. Vamos a respetar esa parte, ya no una futura emisión, si te animas, pues no lo vas a platicar. Pero ¿por qué te habrá dicho eso esa persona? ¿Y qué es lo que conlleva, no? Pues es que, pues es algo fuerte, o sea, realmente... pues sí, unas chavas, muchas tonterías, y pues sí, fue algo muy fuerte lo que me pasó, y no, o sea, yo ahorita, yo estoy tranquilo, no, yo ya estoy tranquilo, ya se habló eso con las personas involucradas en eso, las personas, pues sí, afectadas en eso, y pues, o sea, yo eso, se quedó por la paz, y yo estoy tranquilo, o sea, se pidió perdón, se comenzó, no, pues sí, se pidió perdón de eso, y se, pues sí. Muy bien, mi estimado Leo. Pues es, no. está, eso ya está bien, y tranquilo, lo que pasó, y pues, no sé, fue algo muy extraño, o sea. Y sí te digo, fue algo fuerte. Fue algo fuerte, y te digo, o sea, sería esa, la de. Y también otra que fue más chico, que igual que viví con mi abuela. Con la abuela por parte de mi mamá. Igual. Son como esos tres cosas que me pasaron como paranormales. Y ya, no para la fecha, pues realmente no, o sea, no, vivo solo, no, ya, realmente así que ya sabe que se me aparece, que escucho, o cosas así, no, ya no. Ok, pues bueno, pues ahí tienes otras dos historias por ahí que tienes guardadas, ojalá que en la próxima emisión nos las puedas compartir. Y pues te agradezco, mi estimado y queridísimo Leo, que hayas compartido este fragmentito de tu vida, de lo que hayas pasado, de lo que viviste. Pues vamos a subirlo también al canal de YouTube, con tu permiso, pues también para que la gente sepa, y pues obviamente que pues, no es tanto a lo mejor por morbo, sino que la gente también platique sus cosas, que como se los decía, ¿no? Cargamos con muchas cosas, y a lo mejor en el hecho familiar no encontramos con quién hablar, y muchas veces los encontramos por este medio, a lo mejor de cierto modo anónimamente, pero lo sacamos. Y yo te agradezco el valor que hayas tenido ahorita de podernos platicar ese fragmento de tu vida, y con todo tu permiso, pues poderlo publicar y poderlo difundir para que, pues, la gente se abra también, y que diga, ¿sabes qué? Como tú lo estás diciendo, ¿no? Se pidió perdón, se arrepiente uno, y pues obviamente aquí seguimos en pie de lucha, ¿no? A ser mejores personas, mi estimado queridísimo Leo.
Sí, seguir adelante y sí tratar de cada día pues ser mejor. Pues Leo, espero seguirte viéndote por aquí como uno de los fundadores de aquí de Aquellas Luces en Urbana Radio, y muchísimas gracias por tu relato. Ok. Bueno, gracias Leo, cuídate mucho. Sí, a todos, a ver. Hasta luego. Pues no, déjenme decirles que creo que Leo sí habló bien, habló perfectamente. No los quiero espantar, pero les voy a demostrar algo que no quiero mostrarles. En el cerro los perros empezaban a ladrar y se empezaron a escuchar, no quise interrumpir a Leo, se empezaron a escuchar voces de niños. Ya son las 11 de la noche, hay unos niños, los niños por ahora siempre están en la entrada de la unidad. Pero les voy a mostrar cómo se ve y cómo no hay nada. Así es que no hay niños. Es una escuela, es el salón y no hay niños. Todos los niños que ustedes escucharon, porque yo también los escuché, no eran de aquí. No sé de dónde se metieron. Y las risas, pues también las risas eran, no sé de dónde, de qué parte era. Pero no hay niños. Evidentemente no hay niños. ¿Ustedes lo ven? No hay niños, no hay niños, no hay niños. No hay lamentos. Y ahí tiene, no hay niños. Todos los que ustedes escucharon, realmente buena plática de este Leo. Y no lo quise interrumpir por respeto porque estaba platicando, pero sí se escuchaban ahí las voces de los niños riéndose. Estuvo algo raro. Y por ahí estaba viendo a Ivonne. ¿Qué le pasó a Ivonne? Pero no hay nada en la escuela. Ahí está, no hay nada en la escuela. Ha empezado a seguir, gracias. Y ahora soy yo, hoy yo estoy loca. Se acaba de escuchar como un gruñido ahorita que enseñaste la escuela. Me dio mucho miedo. Pareciera que vives dentro de una escuela, pareciera. Pareciera que existiera yo también, ¿no? Y que están viendo una transmisión fantasma. No, gracias a ti, Leo. Esperamos tenerte la próxima semana también contándonos otra historia que te haya pasado. Pues sí se escucharon ahí los niños. No hay escuela, no hay clases. Ya son casi las 11 de la noche. Empezamos a las 10:30 de la noche. Pero sí, se escucharon ahí unas risas de unos niños que estuvieran jugando. No me quise asomar. Pero también escuché que corrían por ahí algo a alguien. Se siente la vibra. Ya son las 12. Interesante. A ver, déjenme ver ya para finalizar el programa. Estuvo bueno el programa, aunque muchos se fueron. La verdad que nos mantuvimos bastante. Las 12 de la noche, señores. No, estoy en la Ciudad de México, mi estimado Axel David. Pues ya terminamos con este relato de Leo, la verdad, que ya estuvo bueno, la verdad que pues sí, hay cosas que cargamos, que hicimos de chavos, como lo dijera Leo, hay muchas cosas que hicimos de chamacos y que no supimos las dimensiones y lo que cargamos con ellas, ¿no? Entonces, por eso muchas veces hay que son todos los sábados en punto de las 10:30 de la noche. Sí estuvo intenso, la verdad. Hubo más participación. A Hop lo vamos a tener el próximo fin de semana. Otro rato que más personas cuenten las historias. A ver, pues ustedes, llevamos a los 21,000. No sé cuántas personas están dando corazoncito. Pues a ver, denle mucho corazoncito. A ver si llegamos a los 22,000 o 25,000. Vamos a ver si llegamos a los 25,000.
Me dice TikTok, genial, has estado en live durante 90 minutos, no te olvides de descansar. Yo el próximo sábado cuento. Ok, Klaus, mi estimada Klaus, cuento contigo. Yo lo único que les puedo decir es lo que la anécdota. Ok, ahí está, ya dale un jaloncillo por ahí, Angie, por favor. Que ya escuchaste, hop, próximo sábado. Recuerden que este programa pues vive de los likes, vive de que compartan, de que comenten, y de que pues solamente ahí está promocional también de aquellas luces, y lo pusimos uno antes de la Difference, que vamos a estar en Guadalajara. Regresamos a vender. Les voy a platicar una historia de ahí de la Difference de la próxima semana. Que nos ha pasado a todos nuestros compañeros. Pero pues sí, es una fábrica de ropa, pero nos han pasado cosas, cosas paranormales dentro de esa fábrica, y eso que es chiquita. Entonces no hay mucho para dónde hacerse, pero sí nos ha pasado algunas cosas. Así es que yo los invito a que compartan este contenido, que me sigan en el canal de YouTube. Me ayudaría mucho. No sé si alguien tiene el link del canal de YouTube. Si me hacen el favor de ponerlo por ahí. Y que le den suscribirse, por favor. Y pues, para que también crezcamos por aquella comunidad y sigamos siendo más. Y hagamos de esta comunidad una comunidad más. No la quiero hacer comercial, la quiero hacer comunitaria. Que seamos todos, o sea, que sea de todos, que todos hayamos creado este canal, que hayamos creado este contenido, porque a final de cuentas yo puedo narrar la historia, yo puedo decir, ay, la puedo leer bonita, todo eso, pero cuando ustedes la cuentan, tiene ese sabor como comunitario. Saludos desde Bilbao 621. El canal se llama Urbana Radio. Ahí nos encuentran. También en Facebook nos encuentran como Urbana Radio. Chequen el logo. Hay muchas Urbanas Radios, pero no como la de nosotros y no como aquellas luces. Yo quiero hacer estas emisiones a Urbana Radio como una radio comunitaria donde nos veamos, así nos saludamos, buenas tardes, te escuché, te voy a escuchar el próximo sábado y ahí vamos a estar contigo. Eso quiero hacer, esa esencia de Urbana, y ayudar a la gente, pues, obviamente a sacar sus cosas, pero también que esa gente se abra con nosotros y que encuentre y que se reencuentre consigo misma. Entonces yo los invito a que le sigan ahí al canal de YouTube en Urbana Radio, Facebook Urbana Radio. Si me quieren seguir a mí, síganme como Jules Photography en Facebook o en Instagram. Me pueden seguir ahí. Y o Jules el Vaquero. Entonces, ahí me pueden seguir todo lo que hago. También escribo, también pueden seguir por la página de Café con Amor si quieren escuchar algo romántico, algo rico, algún verso, un poema, pues ahí pueden visitarme en Café con Amor. Yo los dejo, no quería dejarlos con ese saborcito, pero sí les, ¿qué cerró ese bro? No sé, siempre hay una persona ya asomada en ese edificio, la verdad. Entonces, pues síganme en este canal, síganme en todas partes. Ivón, me debes una, Ivón, no te me escapas, Entonces, ojalá Ivonne me puedas escribir y intercambiar correos, intercambiar números para que me platiques bien esa historia y yo la pueda narrar, en dado caso que no te puedas conectar el próximo sábado. Y pues bueno, darle seguimiento, porque siento que nos quedamos inconclusos, Ivonne. ¿Vale? Espero pues contar con tu apoyo y también con todos ustedes. Señores, saludos a la gente de la Luis Echeverría, mi estimado queridísimo Onés, el próximo sábado aquí estaré. Gracias, Klaus, comparte también, muchísimas gracias. Yo me despido con este mensaje que cada sábado ya se ha hecho tradición. Me despido con este mensaje y les digo, saludos, mi estimado, saludos, vecino. Les digo esto y repítanselo a ustedes mismos cada vez que salgan. Que Dios me les dé mucha fuerza, mucho valor y mucha sabiduría, y sobre todo salud, para que sigan adelante y sigan por ese buen camino, que alcancen todas sus metas y que cada día sea una bendición para ustedes. Señores y señoritas, yo soy Jules, el Vaquero Mayor, y esto fue
Urbana Radio, Aquellas Luces. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima. ...23,600... felicitaciones a ustedes que han logrado este éxito. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas señas. Llegaremos a los 24. A ver, denle muchos corazoncitos, llegamos a los 24. 23,700. Échele. 24, 23,800. Sí podemos. Sí se puede. Ya me quedé sin dedo. Échale el otro dedo. Dile a Hop también que le dé por su teléfono. 24, 100, 25. Sí llegamos. Querer es poder. Hay que hacer lo imposible por hacer lo posible. Dale, Gutiérrez se unió por fin. Después de mucho tiempo. Aquí andamos, Ale. Entonces, dele. 24,500. Sí llegamos. Clavos, tú también. Mucho dedito. Mucho amor a la pantalla. Vamos. No sé si alguien notó que a pesar de que hubo fiesta no se escuchó nada de sonido. Qué rarito, ¿verdad? Y los niños, esas voces de los niños, estuvo raro. 25,000, muchísimas gracias a todos. Fernanda, cerro y unas bolas grandes de color blanco. Fernanda, nos vemos, nos escuchamos, nos video escuchamos el próximo sábado en punto de las 10:30 de la noche. Aquí en Urbana Radio, el programa se llama Aquellas Luces. Sí. Ivonne, no me has contestado. Estamos en contacto. Señores, cuídense mucho. 25,600, van a decir 25,000. Ya vamos a llegar a los 26,000. Son tramposos, Me llamo Ivonne, no lo vi. 25,700. 25,800. Bueno, llegamos a los 26. A ver, hasta llegamos a los 30. Así TikTok nos promociona más y llegamos a más gente. Ojalá, siento que he querido que llegar a otros países y que esos países nos cuenten sus historias, la verdad. La verdad, que alguien más cuente una historia. Nah, ya todos ya dicen que ya a las 12 de la noche ya. A ver, Aguilar Lirio, tú. ¿Quieres otra historia? A ver, venga. Saludos desde Lima, Perú. Arturo Martín, ¿tú tienes alguna historia paranormal que tengas allá de tu país? Virgen de los apachurrados, mis dedos. ¡Ah, dale tú! Así que solamente es una vez a la semana. Carla, Ornelas, ¿tú tienes alguna historia? Ok, gracias. Ya me escuchó. Ya, perfecto. 26,800. Ha llegado a los 27. Patti Montes se acaba de unir. Maricela, te dio un me gusta. No, si nos lamentamos larga el día de hoy, la verdad. 27,200. Bendiciones para ti, Cana, y muchos suscriptores. Así sea, muchísimas gracias, mi estimada y queridísima Carla Ornelas. Gracias. 27,400. Llegamos a los 30 y nos vamos, ¿les parece? ¿Quién dijo sí? 27,500. Ya estamos llegando a la meta. A la meta. 27,700. Miren, eso es lo que yo quiero hacer. Hacer que ustedes participen, que se sientan parte de esta familia. Ale Gutiérrez es parte de esta familia, tiene algunos años que nos siguen. Cuento una historia. ¿Qué les cuento? Bueno. Aquí sobre el Cerro de la Estrella, solamente no sé si mucha gente de ustedes conozca la calle de Carril. Antes de que pasara la jefa de gobierno, bueno, la jefa de aquí de la alcaldía, la Clara Burgada, no había luminarias, no había luces. Entonces, cuando tú caminabas sobre las calles, había algunos foquitos que daban, alumbraban hacia la calle de Carril.
pero hubo una ocasión que yo llegué de madrugada y el taxi ya no quiso subir, dijo yo no voy para allá porque es eso, pero normalmente siempre había un módulo de policías aquí en medio y siempre hay gente, siempre hay borrachos o siempre están los drogadictos, pues la gente que tú ya conoces, tú subes porque ya los conoces, ya te ubican. Ay, entonces pues tú subes eso. Lo más curioso de ese día que el taxi no quiso subir, me dejó sobre la 11 y Estrella. Entonces yo Estrella casi no la conozco, conozco más carril, todo eso. Entonces empecé a caminar, a caminar, a caminar. Pero sentí esa sensación de que ustedes cuando patean una piedra, escuchan, ¿no? Que algo pega por ahí sobre algo, ¿no? Que patearon algo. Sí, llegamos a los 30,000. Pero me hacen que me quede. Entonces, ay no, yo era una amiga del Tito Roñas, no sé si lo ubican, no recuerdo de él, el Tito Roñas, pero ahorita nos platicas. Entonces, haz de cuenta, cuando tú pasas una piedra, pues sabes que a dónde cayó. Entonces, en este caso, pues la piedra, imagínense, carril es una calle de bajada. Si tú pateas una piedra, pues puede que caiga hacia arriba, un poquito arriba, pero regresa. Entonces, Madre Santa, ese sí está fuerte. ¿Escucharon eso? ¿Sí escucharon? ¿Sí lo escucharon? Madre Santa. Miren, les voy a mostrar cómo estoy. No hay nada. ¿Pero sí escucharon? ¿Se escuchó? Bueno, voy a acabar este relato. Os pasen, hagan de cuenta que yo iba caminando sobre esa calle y está fuerte lo del Tito Roñas, no, no hay autolavado. El autolavado está del otro lado, mi estimada Isabel. Pues haz de cuenta que parecía que alguien venía atrás de mí pateando una piedra. Y escuchaba cómo la piedra caía, pero se paraba. Y yo seguía caminando, y se escuchaba la piedra. Pero la piedra para subir, pues imagínense que toda la subida de carril es un cerro. Como que se alteró el ambiente, ¿no creen? Sí, totalmente. Entonces la piedra me seguían pateando la piedra a mí por atrás, pero de esos días que no te encuentras a nadie en la calle y la piedra me la seguían aventando, no volteaba por valor, porque decía no voltees porque te vas a encontrar algo feo, y seguía adelante. Ahorita si ustedes ven aquí está iluminado, pero no estaba iluminado como ahorita. Esto no se veía. Pero dan en cuenta que la piedra me siguió hasta arriba. Y hasta que entré a la unidad, sentí como cierto alivio, pero sentí que alguien ya me estaba esperando dentro de la unidad. Entonces, eso fue lo que a mí me pasó. Aquí es algo extraño, porque pues, imagínense, una piedra te pega en el zapato y vámonos. Sientes el ñañaras. Entonces, si andan en la calle, encomiéndense mucho a Dios, encomiéndense a su santo de su devoción, a la Virgencita, y pues bueno, eso es lo que yo les puedo recomendar. Ay Dios mío, año está afuera, pues con
un dipen, algo así, mi estimado Angie. No son los del adoptado, no lo son. Cuenten historias de Tito Roya, no hay como historia, ¿no? Sino lo que generaba. Sí, hasta me duele el estómago, ánimo, Claudio. Ya se me fue la luz. Una velita antes del salón de mirador, sale una mujer. Sí, de hecho está más pegado al panteón esa, mi estimado Ivonne. Pero hay alguien más ahí, no hay nadie más que yo. Es un Tlalpulchi, sí, se está pasando cosas allí donde es. Cerro de la Estrella, es el Cerro de la Estrella. Gracias a la gente que nos está siguiendo, llegamos a los 32.100. No me quieren dejar ir, pero ya vamos a descansar un poquito. Ya vamos a dejar a las energías por ahí que generen, pero en otra parte. Cuídense mucho, siempre hagan oración, siempre estén con Dios, siempre crean en ustedes. Yo siempre voy a estar aquí en aquellas luces. Ahora sí, cuídense mucho. Y pues bueno, esperemos escucharnos o vernos el próximo fin de semana. Recuerden, aquellas luces en Urbana Radio en punto de las 10:30 de la noche. Cuando hablas, locutor, se escucha como una respiración además de la tuya. Sí, ya me percaté de eso. Y también, si ustedes supieran la sensación que tengo del frío que da, no es un frío como que el frío que sale, ay, tengo frío, sino que el frío como que alguien te está acariciando las manos. Sí, son los débitos de los antiguos dioses, son los débitos devotos. Lo bueno es que al rato yo voy a la misa, nos vemos el próximo sábado. Gracias, Aguilar. Hay que prender la velita porque si conectamos mucho se me fue la luz y el internet. Tranquila, Angie, todo va a estar bien. Dios contigo, Dios con ustedes. Es en la espada, ese frío es totalmente, siento como me acarician las manos. Señores, descansen. Fuerza, valor y sabiduría y mucha salud. Dios con ustedes y ustedes con Dios. ¿Vale? Cuídense mucho.